Ay, Elio. Mi amor. Como quisiera estar en estos momentos dándote un beso. Abrazándote. Y no viéndote así en este cofre. Mi amor. Nunca te voy a olvidar. Te prometo que por nuestro hijo siempre te voy a recordar, Eli. Siempre, mi amor, siempre. Nunca me voy a olvidar de esos momentos juntos. ¿Qué pasó, Mona? ¿Listo? Ya cumplí con lo que venía a hacer. Gracias de verdad, Cifrino, por traerme hasta aquí. La gocha, vale. En vivo y en directo. No, chamo, parece que viste un fantasma, vale. ¿Qué haces tú por estos lados? Buscando a mi prima, ¿no la has visto? Sabe, anda buscando su papaleco, tú sabes cómo es ella. Esa bicha entrega a ese bicho tan de lo último, vale. Más una cosa, vale. Acompáñame. Que tengo que hacer una vuelta por ahí. Así me vas contando qué has hecho de tu vida. Y si tienes perro que te ladre. ¿Sí va? Sí va. Vente, pues. Yo no sé, pero esa muerte está muy rara. Venecia, pasa un mes esa muerte y tú haces que no, mi. Es que me parece muy extraño que la Mona lo haya recogido de la zona de los tipos. ¿Tú no escuchaste que la Mona hablaba con Garín Peiro? ¿Y no será que la Mona lo entregó? Esa vaina me está dando y dando y dando en la cabeza. ¿Tú no te acuerdas que la última vez que hablamos ella dijo que se reunía con la gente de Garín Peiro para negociar la vida de Helio para que no lo mataran? Entonces la Mona sabía que lo iban a matar, porque qué casualidad que estaba en el sitio. Pregúntale a ella, pues. Estoy cansada de llamarle y no me contesta. Ve a esa mujer que pase su dolor tranquilo. Si es que de verdad lo siente. No te creo nada. Ah, bueno. No me creas, pues. Pero te estoy hablando de claro, corto y preciso. El tipo lo dio todo por ti. El tipo se entregó. Buscó una tregua con tu abuelo, buscó una tregua con el otro y por eso fue que te soltaron. El tipo se sacrificó, hay que estar pendiente de eso también, eso cuenta. Bueno, yo voy a escuchar a mi abuelo para ver si él me dice lo mismo. El abuelo. Ah, no, él sí tiene palabra. Es el tipo, pues, el abuelo, y es el que ha cagado todo. Allá tú y tu abuelo, pues ya yo te di a ti lo que es y lo que fue, fue más nada. Tranquilo, que a pesar de todo te creo. ¡Coño! Coño, por Fabiola, como dice Sarampión. Aunque sea eso, me tiene que creer. Háblame de Nancy, vale, que no la veo por aquí. La tengo haciendo una misión. Eso es bueno, por lo menos la tiene en ocupación. Gracias por lo de ese día. Y a pesar de los problemas, familia es familia. Ya. Coño, miren a la gochita, vale. Niño, gochita, tú estás metible, ¿vale? Esa carita bandida no se te quita, mamazonga. Mira, pendiente, pues. Estamos activos. Háblame, Mr. Músculo. Lo que, papaleco. ¿Qué onda, comadre? ¿Todavía estás molesta conmigo? No, para nada.
Yo sé que tú lo hiciste para cumplir una misión con Garimpey. ¿Y tú qué pasó? Ayer me vine de allá porque no aguanta ese encierro. Bueno, pendiente. Aquí hay que saber caminar. Ya tengo la reunión cuadrada con la tipa. Activa para que vamos. ¿Y si es de fiar esa tal doña Bárbara? Según la caraja es una dura. Bueno, hay que atacar eso de una. La reunión es la semana que viene. Bueno, sí, aprovechamos unas vacaciones. Lo vamos, que nos hacen bastante falta. Dame un minuto. Nombre. ¿Qué es lo que es? ¿Todo facho? ¿Qué te puedo ayudar? Ya estamos hablando. Bueno, si quieres, llégate donde yo estoy. Búscame. ¿Qué pasó? Un tal Julio, que quiere hablar conmigo. ¿Y quién es ese Julio? Uno que se la tira de héroe. Bueno. Pasó, Cifrino. Necesito reunirme contigo, ya estoy en Caracas. Yo no entiendo cuál es tu insistencia en reunirte conmigo. Nos podemos ayudar. Tenemos el mismo enemigo. Cada quien busca su salvación. ¿Te tienes miedo a algo o qué? No vale. Está buena esa estrategia. ¿No vas a vengar la muerte de tu pana Helio? ¿Sabes qué? Helio se buscó su muerte. Los amigos son los amigos, oye. Qué locura esta tipa. ¿Quién? Gina. Esta sí es arrecha. Después que nos quería matar, ahora quiere hablar. Qué locura. Así es la vida. Ahorita que se quiere reunir con nosotros, ¿qué te parece? Mira, Gary. Sabes que por ahí anda el viejo Julio, ¿viste? Está pendiente de reunirse contigo y con Alicia. Él me está diciendo a mí, pero yo le dije, no, vamos a hablar con Gary, pero ¿para qué dice él? Ay, ¿qué quiere él, pues? Bueno, resulta que acontece que él quiere armar un juego porque él dice que viene el día del barrio, que es el 12 de mayo ahorita. Entonces él quiere armar un juego como para hacer una vaina de paz, una zona de paz, una vaina así. Entre Garimpeiro y la banda de Cifrino, ¿te gusta así? Que después que va a estar esa bruja, chico. Agarró el juego que vamos a jugar, que Sobol, está hablando de Sobol. Se da con el bate ahí, se mata esa mierda ahí mismo en ese mismo campo. Y listo. Yo le dije que eso estaba difícil, pero bueno, él insistió en su vaina, hombre. Pero si tú te pones a ver la vaina, también funciona, ¿viste? Eso estaba pensando yo, hermano. Vamos a hablarlo. Claro, porque acuérdate que nosotros, bueno, tú más que todo, siempre vas a luchar en pro de las cosas positivas en el barrio. Es una oportunidad buena para nosotros. Sí, pero si esos locos se la comen, ese poco chamito. Ese es el detalle, que aquí los chocones son ellos. Eso es lo que siempre andan chocando. Bueno, cuadro una reunión con ese Julio y hablamos personal y listo. Vamos, sí, va. ¿Y Alicia? ¿Bien? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cuándo hablamos? Todo a su debido tiempo. No sé, bro. Yo la mandé para la casa, bro. Entonces, ¿qué tiempo llegó? Vale, yo inspirado, yo. Inspirado. Me meto que se lee. Bueno, hablaremos, pues. Se hace. Vamos a matar a este perro una vez y salimos de ese bastardo, hermano. Me gustaría, mano, pero vamos a dejarla, que ella sabe lo que está haciendo. Déjala. Ojalá esa vaina no traiga consecuencias, hermano. Te lo estoy diciendo. Mano, ella tiene su secreto con el mago, su bola cogida y muchas cosas que yo no te he contado. Pero déjala que ella se desplace. No vamos a chocar el carro. Bueno, ya yo te voy a hablar claro, te lo estoy diciendo una vez. Cuando el río suena es porque piedras trae. Que conste que te lo estoy diciendo. Déjala rodada, déjala que maneje. Que la creo, vale. Y a mí me dolió que tú te alejaras de mí. No más que a mí. Pasé por demasiadas cosas. Yo lo sé. Siempre estuve presente en todo.
Mi abuelo te mandó a matar. Ese era su legado del principio, su misión. Encerrarme y luego faltar a su palabra. Pero lamentablemente todo le salió mal. El que estaba cerrado era Papaleco y falló en su misión. Tu hermano te salió bien. Papaleco se enderezó en el camino. Muy bueno el hombre. ¿Y ahora qué viene? Mi gente, ya tenemos la serie en JacksonvilleVIP.com y como la estaban esperando, completamente sin censura. Y puedes disfrutar de todos los capítulos con la suscripción mensual por tan solo $5. Si pagaste un mes en JacksonvilleVIP.com, a través de tu cuenta tendrás un link que se lo puedes enviar a varios de tus amigos. Y si ellos se suscriben, tú tendrás un mes gratis. Para ganar un mes gratis en Jacksonville, solo tienes que ir a tu cuenta, recomienda a un amigo y comparte el link en tus redes sociales. O copia y envíalo a quien quiera suscribirse. Si se suscriben con tu link, con tarjeta de débito, crédito o PayPal, ya te ganaste un mes gratis. Si no tienes tarjeta de crédito, también puedes pagarlo en bolívares, mensualmente o el paquete completo. Entra ya, suscríbete y empieza a disfrutar de JacksonvilleVIP.com.